que los últimos días hubo cerca de 15 robos en la zona y la sensación de inseguridad crece en el barrio, dice Carlos Paz Vivo, y haremos que no solo en el barrio, sino también en la ciudad. Pero fíjense lo que fue esta situación compleja de que el delincuente se asusta al principio, tira los elementos al piso y luego vuelve para golpear e intentar abusar de la mujer, a lo mejor buscándole pertenencia entre su ropa, a lo mejor para abusarla sexualmente. Realmente una situación muy, pero muy compleja que vivió esta mujer y que tiene que ver con una continuidad de hechos de inseguridad que se están dando en Carlos Paz, en Córdoba también. No podemos desencadenar esto de la situación social que viene arrastrando la pobreza y la falta de trabajo que nos ha traído la pandemia que nos ha afectado durante todo el 2020. Vamos a cambiar de ámbito de la información y nos vamos a meter también en el tema de turismo. Dijimos varias veces hoy que es primero de febrero, y con lo cual llegan las evaluaciones de lo que ha sido este primer mes de apertura turística total aquí en Villa Carlos Paz, 2 meses de apertura para la gente de Córdoba y alrededores, pero el primer mes de apertura para todo el país. Estamos en comunicación con Sebastián Boldrini, Secretario de Turismo de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, para hacer precisamente la evaluación de esta situación que creo y creemos ha superado un poquito las expectativas. Seba, ¿cómo estás? Bien, Seba, estás muteado, porfa, si te podés habilitar el micrófono del celu, que creo que vos me escuchás a mí y yo no te escucho a vos. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Yo te escucho y vos me escuchás. Perfecto, ahora sí. Bien. Perfecto. Seba, como decía yo recién en la presentación y hablé un poquito con vos el sábado por la tarde, ha superado un poco las expectativas todo lo que ha sido el movimiento turístico de la ciudad, ¿no? Sí, la verdad que sí, Santi. Superó las expectativas. Si hay algo para describirlo, fue de esa manera, ya que allá por noviembre, cuando nos preguntaban cómo imaginábamos esta temporada, y la verdad es que teníamos un poco de temor porque no sabíamos cómo se iba a llevar adelante. Pero lo que fue del 1 de enero, que comenzamos con el turismo nacional, se fue abriendo la temporada de a poco, y gracias a Dios nosotros lo tenemos fraccionado, el turismo de jueves a domingo, que es la toma de estadísticas que hacemos nosotros con el área de turismo. Y la verdad es que se fue superando, tanto que el fin de semana del 24 al 25 ha sido el mayor registro hemos tenido en la ciudad, y hasta hemos tenido comparativas muy similares con la temporada 2020 y con otro contexto totalmente distinto, ¿no? Así que claro, eso dejó muy buenas perspectivas para lo que va a ser ya el mes de febrero. Bien, en febrero, Seba, ¿hay alguna indicación que se haya dado desde la provincia, desde la nación? ¿Le ha llegado a ustedes alguna información con respecto a la continuidad de la temporada? No, lo que es información, nosotros estamos en contacto con el área de claro, salud de la provincia, y también obviamente con el área de turismo, pero no hemos tenido información negativa con respecto a si hay un posible cierre o no. Simplemente bien, sí hemos trabajado en conjunto para reforzar todo lo que es la concientización y prevención, que eso sí lo estamos trabajando nosotros con la Agencia Córdoba Turismo y también con bien, el Ministerio de Salud de la provincia, bien, tratando de que el turista no se relaje, ya que hemos visto nosotros una por parte de algún sector una relajación que eso genera una inquietud en el segmento. Bien. Seba, y con respecto uno cuando siempre habla de turismo y del movimiento, solemos basarnos o tomar como punto fundamental los números que arroja la hotelería. Pero también había un movimiento muy importante de gente que viene a pasar la jornada, o a lo mejor 2 días, el alquiler de los alquileres temporales, la gastronomía se ha movido mucho, y el teatro, por la referencia que tenemos de otras ciudades, si bien también se había afectado en su actividad, ha tenido un movimiento mucho más interesante que en otros puntos del país, principalmente comparándonos con Mar del Plata, ¿no?, que son los dos principales puntos. Sí, la verdad que a nosotros nos pone contento de que Córdoba como provincia haya sido una de las provincias más elegidas, inclusive la primer quincena ha llegado a ser la provincia más elegida a nivel país. Carlos Paz obviamente está dentro de esa propuesta con los distintos segmentos que vos recién mencionabas, el sector gastronómico, el hotelero, el teatral. Uh-huh. Algunos han trabajado de mayor medida que otros. En lo que es hotelería, el Hotel Húmedo de Estrella le costó un poco más arrancar, claro, pero de a poco fue incrementando su ocupación. Obviamente ya venían con una situación compleja previo a la pandemia, ¿no? Y esto creo que ha sido agudizada la situación. Pero claro, por suerte
ya en la segunda quincena se fue abriendo un poco el espectro y comenzaron a trabajar de mejor medida. Los 4 y 5 sí lo hicieron de otra manera, en lo que es casa, departamento, que están registrados por el trabajo temporario, también han tenido muy buena ocupación. Lo que es camping, lo que es hostel también, todo lo que es alojamiento en general, fue creciendo de menos a más. Claro. Y lo bueno que tiene Carlos Paz es el abanico de posibilidades en cuanto a servicio y a precios, que eso siempre uno lo aclara. Y pasa lo mismo con la gastronomía. Hoy el turista tiene la posibilidad de comer o cenar o almorzar con precios que van de 500 a 1.000 y pico de pesos. Y esa es la posibilidad que te genera Carlos Paz, ¿no? Con muy buenos servicios y muy buenas tarifas también. Que ese también ha sido uno de los secretos de que Carlos Paz o Córdoba haya sido elegido como uno de los principales destinos. Creo que pasa por ese lado, por la situación, por el contexto económico que estamos viviendo y por el planteo del sector privado con respecto a los precios. Bien, esto es muy importante. Yo hoy a la mañana tenía la oportunidad de hablar con medios del interior del país, en este caso de Río Cuarto, haciendo un balance también que nos preguntaban del interior. Carlos Paz es foco de atención en todo el país, en la provincia y en el país, y hablábamos un poco de esto, de que los precios se habían cuidado, y es esto que yo recalcaba, de que con una inflación superior al 35, casi 40%, lo que es la gastronomía había subido apenas un 20%, y esto había implicado que Carlos Paz pueda sostener un nivel de consumo importante, y esto también hace que los lugares, los comercios y demás tengan continuidad para poder sostener los empleados y los gastos fijos también. No se trata de hacer grandes diferencias esta temporada, sino de poder trabajar, ¿no? Sí, ya del primer momento, Santi, que se pudo llegar a trabajar, tanto con el teatro, con la gastronomía, que bueno, la gastronomía es uno de los principales rubros que allá por mayo se flexibilizó y empezaron a trabajar con un aforo de un 50%, venía repuntando, pero uno hace hincapié en el segmento de precios, ya que nosotros nos juntamos con el sector en noviembre, donde evaluamos la situación y planteamos también al sector a través de sus distintas cámaras y asociaciones para que nos acompañen a nosotros con respecto a los precios, que iba a ser uno de los factores fundamentales, ¿no? Y esto ha jugado un rol importantísimo, por eso que lo recalcamos nosotros y hoy tener entradas al teatro que van de 500 a 600, 800 pesos y poder comer por 500, 600 pesos, creo también marca una diferencia. Bien. Y llegar también a un promedio de ocupación del mes de enero, que ya lo hemos sacado, superando el 45%, un promedio general, la verdad que nos pone contento porque, como te decía al principio de la nota, nosotros teníamos otra perspectiva totalmente distinta en el mes de noviembre y eso ha superado ampliamente las expectativas que teníamos. Para cerrar, Seba, te quiero consultar, teniendo en cuenta este número que dijiste recién, que es el 45% de ocupación promedio en enero, ¿qué se puede esperar de Carnaval, que es siempre una fecha muy importante para Carlos Paz? No, Carnaval, Santi, la verdad que siempre fue bueno en todo tipo de contexto. Hemos estado atravesando situaciones a nivel país con situaciones económicas complicadas y llega el fin de semana de Carnaval y es otro movimiento totalmente distinto al contexto socioeconómico. Creo que acá va a pasar lo mismo, ya que las reservas, las consultas de reservas vienen creciendo, nos han manifestado algunos hoteles que ya tienen reservas bastante amplias. Y creo que si todo sigue normal y la situación sanitaria nos permite, sin ninguna variación, vamos a tener un fin de semana de Carnaval que va a ser muy bueno en todo contexto. Esto también vale aclararlo, como bien decías recién, no solamente el que viene a pernotar y a quedarse por 3, 4 o 5 noches en nuestra ciudad, sino que también aquel que se escapa, que es de la provincia de Córdoba, que aprovecha a pasar el día, y eso genera un impacto económico en la ciudad muy importante. Así que creo que va a ser un fin de semana bueno, pero ya estamos viendo que febrero se está manifestando de buena manera. Bien. Y ojalá que podamos terminar de esta forma, como comenzamos. Esto que decías vos, Seba, es importante porque ayer veíamos que la peatonal de Carlos Paz, domingo a la noche, que muchas veces está un poquito más tranquila, estaba realmente con muchísima gente, y esto tiene que ver con los paseos muchas veces del día, de la gente de Córdoba Capital que viene, consume, se toma un helado, pasa por un comercio, compra una artesanía, y esto sin duda suma a la economía de la ciudad, así que es muy importante. Seba, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a vos, Santi. Un abrazo grande. Bien, allí estaba Sebastián Boldrini,
desde la Secretaría de Turismo de Villa Carlos Paz, hablando de estos números recientes que tenemos ahora, que es el 45% de ocupación promedio en el mes de enero, y como lo decía Boldrini, una realidad mucho más importante de la expectativa que se podía vislumbrar en los meses de noviembre y diciembre, cuando todo era incertidumbre.